¿Dirás que la Johanna? ¡Clarinete! ¿Y quién crees que va a ser el compañero de estudio? ¿Así todavía dirás que te vas a ir detrás de la Johanna? No, este man, a estudiar esa carrera como si no existiera otra carrera en este planeta. No, mi bro, yo sí voy es a lo Vietnam. Además que esa carrera es la que da plata. No, eso es una señal divina. Yo tengo que ir a estudiar allá. Uy, sí, claro, eso es una señal, eso sí te lo garantizo. Como la vez que vos, por andarle haciendo la tarea a la entumida de la Johanna, haciendo esa disección de cerebro de Cuy, casi te trasbocas en pleno laboratorio. Qué vergüenza con ese profesor, bruto. Ahí les dejé un cerebro de Cuy para que por favor me le hagan la disección. Ay, ¿me ayudas, porfa? Sí, Johanita, claro. No, yo también. Ay, este man sí no. Además que eso fue la primera vez. Acordate que yo tenía el álbum de Jet con todas las figuritas. A mí me gustan todos esos reptiles y esos avichuchos que hay ahí. Además que, ¿te imaginas? Johanita y yo, eso me entra todo por osmosis. A ver, más bien, ¿eso qué es? No, hola, bien contento. Es que te cuento que ya encontré toda la información de la carrera que siempre soñé en el lugar donde siempre quise. Ah, en el CESMAC. Es que, no sé, o sea, yo siempre he querido que me formen completamente, ¿sí? Tener un espíritu reflexivo, formarme en la parte ética. O sea, que me permitan como desarrollar problemas desde mi campo de acción para la carrera que siempre quise estudiar, pero obviamente proyectándome desde San Juan de Pasto hacia el mundo. ¿Te imaginas? ¿Universidad? ¿Ve y desde cuándo? Pues lo ha venido siendo desde siempre. Lo que pasa es que ahora, por la calidad de investigación y desarrollo sostenible que viene realizando, pues entonces ahora sí la va a certificar el Ministerio de Educación como universidad. ¿Viste? ¡Ja! Es que vos te imaginas, vamos a salir más preparados que un cuy y de ahí a bolear maceta por Pasto, por Nariño, por Colombia, por todo lado. Calla. Sí, ya tiene todos los listines. Pues esto es más como para ponerle el nombre realmente, para personas como vos, así que son, que yo quiero estudiar en tal parte. Pero realmente tiene una infraestructura impresionante. O sea, tiene posibilidades para hacer intercambios, posgrados con universidades del exterior, posgrados con universidades aquí en Colombia, de tal manera que cuando vos acabas de estudiar, pues puedes desarrollarte en otros campos, pero desde aquí, ¿ah? No, loco, yo sí lo decidí. Sí me abro como la yuca, yo sí me voy de este roto, parce. ¿Te imaginas uno quedarse aquí? No. Espérate. ¿Aló, mami? Ah, ¿van a llegar los primos? No, yo no me demoro, yo estoy aquí en la U. Chao, mami, ya nos vemos. Chao. Vea, venga, esto es suyo. Teneme cuidado, perro.